tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de las Escuelas de Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Les saluda Rogelio Pérez de su programa Conoce Tus Derechos. Y como siempre, todos los lunes, es un gusto saludarlos, empezando la semana con toda la actitud. Vienen muchas efemérides y, bueno, pues también un gustazo saludar a mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? Nosotros, pues, la verdad es que con toda la actitud y todas las ganas, ¿no?, de este programa. Así como es. Dices, esta semana tiene bastantes efemérides, ¿no? Mañana, 15 de mayo. Claro. Importante, les mandamos un saludo y una felicitación a todos los maestros directivos por su gran, gran vocación que tienen. Por anticipado, ¿verdad? Exacto. Para que no se nos olvide, para que también nos sintonicen aquí en la transmisión del programa Conoce Tus Derechos. Y también saludamos a todos nuestros amigos del Facebook Live, ¿no? ¿Cómo están, Nat? Hola a todos nuestros amigos. Tenemos por ahí saludos que nos encargaron en la oficina. Ah, ok. ¿No? Nos están viendo. Esperemos que les den like. Por ahí, Ángel, Carla, Mari, Marlene, Norma, Lupita, Alma, Caro, Sam, espero que nadie se me olvide, pero bueno, ahí estamos esperando, ¿no? Perfecto. Su manita arriba. No, muy bien, siempre traes tu lista de saludos. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, pues también por ahí nos andan llegando de otras organizaciones, ¿no? También. De las que han estado aquí invitadas, como Pasos por la Vida y algunas otras más. Entonces, como que igual también vamos a tener, yo creo que ya la lista cada vez más larga, más grande, ¿no? Y bueno, pues como siempre, bueno, pues vamos a tener muchísima información. Este programa es para ustedes, esperamos sus comentarios, ahí comenten sus dudas. Y Nat, ¿qué te parece si ahora empezamos, pero con los datos, ¿no?, de contacto, para que quien se quiera comunicar con nosotros nos pueda contactar? Exacto, les dejamos nuestro teléfono, es el 5687-5450 y 5687-5809. Ok, bueno, pues ahí están nuestros datos de contacto para que nos puedan hacer alguna pregunta, alguna asesoría, ¿no?, alguna cuestión que tengan de derechos humanos, pues. Exacto. Acérquense con nosotros, porque no solamente hay que conocerlos, sino también hay que vivirlos, ¿no, Nat? Exacto. Y este tema, bueno, pues lo hemos también tocado en otras ocasiones, ahora le vamos a dar otro enfoque. Espero que a ustedes también les interese mucho, porque creo que lo usan a diario, si no es que me equivoco, casi las 24 horas del día. Exacto. ¿A qué nos estamos refiriendo, Nat? Al internet, y justo el 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Internet. Ok, entonces pues vamos a conocer más datos sobre este día, por qué. Exacto. Lo hicieron, ¿no?, a quién se le ocurrió, realmente es un derecho humano. ¿Ustedes qué piensan? Mándenos sus comentarios, ¿no? Sí. ¿Realmente será un derecho humano? ¿Cómo ves, Nat? Coméntenos, acuérdense, ahora estamos sacando el hashtag de nuestro programa, ¿sí?, hashtag Conoce Tus Derechos, ahí para que lo ocupen en Facebook, en Twitter, en Instagram, por todas las redes sociales. Okay. Bueno, ¿te parece si vamos iniciando con la infografía número uno, ¿no?, donde vamos a ver de qué se trata este Día Mundial del Internet? Esa no es. Y bueno, el Día Mundial del Internet se celebra el 17 de mayo. Bueno, se celebró por primera vez en el 2005. Okay. O sea, ya hace varios años. ¿Sí? Y bueno, su principal objetivo es dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos y de sus ciudadanos, dándoles un poco más de entendimiento sobre la tecnología y sus funciones. Justo para okay. Eso, ¿no?, nace este Día Mundial del Internet. Uno de sus principales objetivos, ¿no?, es dar a conocer a todos los pueblos, a todos los ciudadanos, cómo pueden ocupar, ¿no?, esto que a diario ocupamos, ¿no?, esta red que a diario ocupamos. Y bueno, nosotros estamos pues muy emocionados, ¿no?, con este tema del internet, ¿no? Aparte que para los chicos, para los docentes es sumamente útil. Entonces, 17 de mayo, Nat, y desde el 2005, ¿no?, estamos viendo nuestra infografía. Exacto. Que es el día que se conmemora, ¿no?, este Día del Internet. Y bueno, pues Nat, vamos a ir dialogando con respecto a estos cambios o estos avances tecnológicos que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Sí, ¿por qué claro. Ahora se considera tan vital el Internet, ¿no?, el uso del Internet, el acceso al Internet, que se puede considerar hasta un derecho humano, ¿no? ¿Cómo es que antes, pues, los inventos o los avances tecnológicos duraban muchísimos años, ¿no? La verdad es de que podíamos
dar una repasada nada más rápida, ¿no? No somos nosotros historiadores, no somos expertos en historia, pero recordamos un poco nuestras clases también, ¿no? Exacto. De secundaria, de historia universal, en la cual, bueno, pues en la revolución industrial, ¿no? Más o menos por ahí de los 1700, aproximadamente por ahí, ¿no? Bueno, pues se da este boom de la revolución industrial con la llegada o con el invento de la máquina de vapor, ¿no? ¿Cómo en esa época fue, ¿no? O sea, fue algo máximo, wow, cómo es que suplió también muchas cosas, ¿no? Y echó a andar lo que es barcos, lo que echó a andar también ferrocarriles, y bueno, pues esto hubo muchos efectos positivos en la economía, en la distribución, en la producción. Ya dejamos de ser nada más, digamos, agrícolas, ¿no? Para poder pasar a otras actividades como comercio, otras más importantes a nivel ya también globalizado, ¿no? De ahí, bueno, pues nos saltamos, ¿no? Damos un gran brinco a estas cuestiones también del siglo pasado, ¿no? Los 1900, que fue un siglo lleno de guerras mundiales, ¿no? Ahí también hubo lo que son muchos inventos, ¿no? Tecnológicos, y no solamente hay que hablar de... Porque ya ahorita nada más hablamos de tecnología y pensamos que son puros celulares, ¿no? O que exacto. Son puras tablets, o que son puras cuestiones. Robots. ¿No? Robots, exactamente, satélites, cosas así. Y no, bueno, pues, ¿no? A lo largo de la historia, pues han sido avances como, desafortunadamente, también la energía nuclear o atómica, exacto. ¿No? Fue un gran invento. Las aeronaves, por ahí de los primeros años de los 1900. Los avances también farmacéuticos. La conquista espacial, ¿no? Recordemos también que fue muy importante, el conocimiento, la estructura del ADN, ¿no? No podemos tampoco dejar de lado, ya acercándonos un poco también a lo que ustedes conocen, chavos, ¿no? De las escuelas secundarias técnicas, lo que es el radio, la televisión, teléfono celular y los videojuegos, ¿no? Que también en el siglo pasado, más o menos por ahí de los años 50, ¿no? Pues empezaron ahí también los videojuegos, ¿no? Algo tan común ahorita, ¿no? Tan sencillo que lo vemos, que nada más con apachurrar un botoncito ya podemos tener una infinidad de juegos, ¿no? Nah, ¿tú recuerdas, no? ¿Tienes algún, digamos, recuerdo que dices, no, yo en los videojuegos tuvimos estas etapas, ¿no? Sí, mira, yo creo que algo muy importante que retomo de no sé, como... este proceso que nos das, ¿no?, de la historia, es que yo creo que en 20 años hemos dado un salto súper importante, ¿no? Yo me acuerdo cómo eran las computadoras cuando yo estaba en la primaria, ¿no? A lo mejor a cómo son ahorita, ¿no? O cómo nos comunicábamos, ¿no? O sea, hace que será unos 20 años y cómo nos comunicamos ahorita, ¿no? Yo creo que yo jamás hubiera imaginado, ¿no? Cuando tenía, bueno, a lo mejor sí por los supersónicos, ¿no? Pero cuando tenía 10 años, a lo mejor que pudiera hacer una videollamada con alguien que está fuera del país, ¿no? Y ahorita es algo muy normal. Entonces, yo creo que sí hay que ver todo eso, todos esos avances que han habido, ¿no? Cómo estudiábamos antes, cómo estudiamos ahora, cómo nos comunicábamos antes, ¿no? Y cómo lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Una manera demasiado fácil, demasiado rápida, que podemos saber cómo está el otro, ¿no? En 2 segundos, a lo mejor. En 2 segundos, y que a veces también hay tantas problemáticas, porque si no me contesta rápido, que andale. Porque si no me escribió, que porque si nada más me dejó en visto, ¿no? Y cómo es que antes, bueno, pues con el correo, ¿no? Mediante las cartas o a lo mejor hasta señales de humo, si nos vamos para muy atrás, ¿no? Estas cuestiones de la comunicación, ¿no? Sí, exacto. Y ahora estamos casi al alcance de un clic, ¿no? Se uh-huh. dice mucho esta frase trillada. Entonces, bueno, ¿cómo son estos avances tecnológicos? Tiene sus pro, tiene sus contras, pero bueno, este programa Conoce Tus Derechos, recuerden el hashtag, ¿no? Uh-huh. Conoce tus derechos, para que igual también nos puedan encontrar en las redes sociales y nos puedan también hacer sus comentarios, ¿no? O sea, ¿cómo exacto. se imaginarían ustedes, ¿no? Que se comunicaban hace muchos años, ¿no? Vamos 25 años, 30 años, lo que sí, estamos... Sí, ¿no? Telegrama, carta, ¿no? Todavía de los teléfonos que tenías que darle la vuelta, ¿no? Estos que tenían un disquito, disco. ¿No? Que tenías que darle la vuelta, que esperar a que se regresara el disquito, ¿no? Tal, yo creo que, no sé si los chavitos que nos están viendo ahorita, ¿no? Los conozcan, pero seguro sus maestros o los padres de familia los recuerdan perfectamente.
y si no, pues nos vamos a un museo, ¿no? Exacto. Porque igual también tenemos aquí, ¿no?, compañeros que tienen programas de museos, entonces también los invitamos a que puedan seguir esos programas para que puedan también conocer de estas otras cuestiones que hay en los museos. Bueno, Nat, pues vamos entrando, ¿no? No sé si tienes preparado alguna otra infografía. Sí, ¿les parece si vamos con la infografía número 2? Bueno, ahí vamos a ver, según datos del estudio sobre los hábitos de los usuarios en Internet en México, está bien interesante, en 2016 la penetración de la web en el país alcanzó un 59.8% de la población, lo que equivale más o menos a 65 millones de personas conectadas, principalmente a través de teléfonos inteligentes, de los cuales 37% tienen entre 19 y 34 años de edad. Y bueno, los mexicanos permanecen conectados entre 7 horas y 14 minutos al día, aunque el principal motivo por el cual acceden a la red por primera vez es para buscar información. La mayoría prefiere utilizar este tiempo en redes sociales, viendo películas, series o jugando en línea. ¿Cómo ves esta información? Más de la mitad de la población en nuestro país, ¿no?, está conectada al Internet, está a lo mejor en alguna red social, y bueno, pasamos por ahí de 7 horas más o menos, ¿no?, al día, que creo que es bastante tiempo. Yo creo que yo paso más tiempo en Internet, ¿no? Bueno, es que ya se ha vuelto toda una necesidad, Nat, precisamente ahorita como estamos llegando a todos nuestros televidentes, ¿no? Es igual también por estas vías, ¿no? Exacto. Estos medios. Entonces, pues sí, prácticamente ya estamos todo el día conectados, al igual que pues en nuestros trabajos, ¿no? Allá en la oficina, a quienes también mandamos los saludos al inicio, pues igual también, ¿no?, necesitan para trabajar esta red, ¿no?, al igual que muchísimas otras oficinas que están laborando ahorita, ¿no? Y bueno, pues la cuestión aquí es, ¿no?, la pregunta con estos datos que nos das, ¿no?, muy interesantes, es si realmente el Internet se debe considerar como un derecho humano. ¿Tú qué piensas, Nat? Exactamente, y sí es de lo que nos vas a comentar, Roger, más en cuestión un poco jurídica, por así decirlo. ¿Realmente el Internet es un derecho humano, ¿no? Mira, yo considero que todavía no sabría qué decirte, pero no creo que sea un derecho humano, ¿no? Hasta ahorita no creo que sea un derecho humano, porque no, todavía no, en nuestro país, ejemplo, no podemos pues favorecer, ¿no?, estos derechos humanos, ¿no?, básicos que todo el mundo tenemos. Todavía muchas personas no los tienen, ¿no? Entonces, bueno, sería un reto, ¿no?, empezar a pensar que el derecho humano a la Internet pues fuera como tal. Entonces, no sé, tú qué nos tienes que comentar a lo mejor sobre esto. Bueno, pues yo también nada más hago la invitación a todos los que nos están viendo que nos den sus comentarios, ¿no? Ellos que piensan, sí, es una gran, ¿no?, necesidad, ¿no? El Internet, no pueden vivir sin él, no pueden salir de casa, se tienen que regresar por su teléfono, la tablet, la lap, ¿no?, para poder salir, ¿no?, al trabajo, a la escuela. ¿Qué piensan ellos? Que nos den también sus comentarios, son muy importantes para nosotros, porque sí, es un tema, ¿no?, a debatir. Podríamos decir que, bueno, pues si olvidas tu teléfono en la casa, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, no dejas de comer, ¿no? No dejas de ir a trabajar, no dejas de respirar, no dejas de tener a lo mejor, ¿no?, tus posesiones, tus libertades, puedes viajar en el metro, puedes viajar en el camión, puedes bajar, o sea, no dejas de hacer otras cosas como otros derechos humanos que es, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante, vamos a irlo revisando durante el programa. Y pues la ONU hace unos años, apenas en el 2011, ¿no?, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución para la promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet, ¿no? El documento establece que el acceso a Internet será considerado de ahora en adelante un derecho básico de todos los seres humanos. La resolución anima a todos los países a proveer a sus ciudadanos de acceso a la red y condena a las naciones que alteran esta libertad, ¿no? Digo, sí hay, ¿no?, sí hay los casos, sí, claro, ¿no? Podemos ver países orientales, ¿no?, de allá, que son muy restringidos, que tienen hasta sus propias redes de o sus redes sociales de Facebook, bueno, no sé cómo se llame allá, pero no es la misma red social que todos ocupamos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí condena a estas naciones que alteran esa libertad, ¿no? La única y cambiante naturaleza de Internet
no solo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto. Esto dice el relator especial de la ONU, Frank Leroy. Entonces, bueno, pues vamos a ir desmenuzando esta información, porque me imagino que ya están fluyendo los comentarios, ¿no? Ya nos están diciendo unos que sí, otros que no. Los papás seguramente también tienen sus opiniones, los maestros también, ¿no? De que no saquen el celular en la escuela, ¿no? De que los papás también, de que ya guarden el celular, vamos a comer todos juntos, esto, el otro. Y bueno, todos queremos estar conectados, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, aquí la cuestión es, Nat, quisiera compartirte, ¿no? El fundamento que dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Eso es lo que nos dice el artículo 19, ¿no? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta de 1948, que desde ese tiempo todavía no había internet, y ahí se refiere a lo que es este acceso a la información, ¿no? Ahí es donde se están fundamentando este derecho, ¿no? De internet puedes allegarte de muchísima información, puede haber mucha información, que aquí es lo que hemos comentado en otros programas, ¿no? Ojo con estas, con todas las cosas que puedes encontrar en internet, ¿no? O sea, tanto puede haber muchas cosas positivas como también puede haber negativas, Nat. Tú, en tu caso y en los casos que han llegado a la comisión, pues sabes, ¿no? Que hay riesgos, nos pudieras comentar algunos riesgos, ¿no? Exactamente. Hace poco nos llegó a la comisión una llamada de orientación, ¿no? Donde una niña, ¿no? Preparatoria, bueno, ya ni tan niña, una adolescente de preparatoria, claro. Había mandado algunas fotografías, ¿no? Okay. A la red. Fíjense qué importante, ¿no? Había mandado unas fotografías y, bueno, estas estaban pasando. Entonces, su mamá nos llamó muy angustiada porque justo no sabía qué hacer, ¿no? ¿Cómo paraba esto? Okay. Entonces, bueno, son problemáticas de ese tipo, ¿no? Que ven vulneradas, pues, nuestra persona, ¿no? Se ven vulneradas. Y aguas también con eso que lo que nos comentas que nos llegó NAT, porque se acaba de aprobar aquí en la Ciudad de México, ¿no? Una reforma a lo que es el Código Penal de la Ciudad de México, en la cual castiga toda lo que es la distribución, ¿no? O transmisión de estas imágenes, digamos, sensuales, ¿no? Exacto. Sexuales, en las que, bueno, ahí no sé si le suena conocido del PAC. El PAC. ¿No? El PAC, pásame el PAC, esto, el otro. Pues ya es un delito, ¿eh? Y entonces, cuidado, chavos, ¿no? Que nos están viendo. Ahí, por ejemplo, prendemos, sí, el semáforo rojo, porque no es un juego, no es algo así, un reto, no es algo así como de que nos podamos divertir. Porque, cuidado, si hay policía cibernética y pueden también rastrear sus teléfonos y pueden también caer ustedes en un delito. Ya no es en un juego, en una broma, en molestea al compañero o a la compañera por sus uh-huh. Fotos sexys, no, sino también ya estamos hablando de un delito. Exactamente. ¿No? Roger, ¿tendrás alguna otra información, algún otro artículo que hay, no sé si en la Constitución, que proteja a lo mejor supuesto derecho humano, ¿no? Que tenemos al internet. Bueno, ustedes van a encontrar mucho en las redes sociales, ¿no? Algunas noticias que también por ahí salió que en la Constitución mexicana, ¿no? De los derechos, en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ya está consagrado este derecho al internet, ¿no? Y sobre todo también ahora que tuvimos el boom, ¿no? O la moda de la Constitución de la Ciudad de México, en donde se hablaba que también, ¿no? Ya iba a existir este derecho a internet. Entonces, bueno, pues te quiero compartir el artículo 8, apartado C, ¿no? De la Constitución uh-huh. de la Ciudad de México, que dice, a nivel local, tal dice, en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, apenas el 59.5% de la población es usuaria y tiene acceso a internet como herramienta de información en general y consumo de contenidos audiovisuales, ¿no? Para el contexto local, el INEGI contabilizó que alrededor del 68% de la población de la Ciudad de México tiene posibilidad de acceder a herramientas con conexión a internet, ya sea los smartphones, ya sea estos teléfonos inteligentes, ¿no? Y lo que mencionaba el artículo 8, ¿no? De la Constitución es que señala como obligación del gobierno impulsar el uso de las nuevas tecnologías
y asegurar el acceso a Internet en espacios públicos, en escuelas públicas, en edificios gubernamentales y en recintos culturales de manera gratuita y progresiva, ¿no? Bueno, ahí está plasmado lo que es, ¿no?, el artículo en la Constitución de la Ciudad de México. Todos pudiéramos saltar de gusto y decir, sí, el derecho humano al Internet, vamos todos a tener acceso al Internet gratuito en espacios públicos, lo cual actualmente no pasa, ¿no, Nat? Sí, o pasa en algunos lugares, ¿no? No sé si tú has tenido oportunidad de conectarte en alguna red pública, ¿no? Creo que hay por ahí en Coyoacán, ¿no?, en el centro, en el Zócalo, creo que en Chapultepec también, ¿no? Así es. Que el gobierno de la Ciudad de México está haciendo un esfuerzo, ¿no?, con compañías de internet, ¿no?, para poder hacerlo como, pues sí, justo, ¿no?, que todos nos podamos conectar al internet, ¿no? Y entonces, aquí recuerden que las características de los derechos humanos es que tienen que ser universales para todos, no solamente para algunos, no solamente para los que viven cerca de la Alameda, o no solamente para los que viven cerca de Coyoacán, sino tienen que ser para todos. Entonces, las cifras que les compartí del INEGI, dice que solamente el 69% tienen acceso al Internet en alguno de estos aparatos, ¿no?, electrónicos, y entonces todo el demás porcentaje, ¿no?, los que viven, no sé, en Coajimalpa o en Milpa Alta, que están, digamos, más afueras o alejados del centro, ¿no?, y donde no están estos, puntos de Internet gratis, entonces, ¿a ellos qué? ¿Estaríamos discriminándolos? ¿O estaríamos vulnerando sus derechos humanos? ¿O estaríamos, pues, rezagándolos de la tecnología? Al fin y al cabo es la misma ciudad, ¿no? Exactamente. Y algo muy importante que comentas es, bueno, nosotros lo estamos viendo aquí en la Ciudad de México, claro, ¿no? Pero bueno, si lo vemos en el país, sí estamos muy conectados aquí en la Ciudad de México, a lo mejor en Monterrey, ¿no?, en la ciudad de Puebla, ¿no? Pero ¿qué pasa, ¿no?, a lo mejor en comunidades alejadas? A lo mejor me imagino, ¿no?, ¿qué está pasando en Chiapas o qué está pasando en Veracruz, en comunidades tan pobres de Guerrero, ¿no? Ellos no tienen acceso a internet, a lo mejor no tienen ni acceso a servicios básicos, ¿no? Claro, agua, exacto, luz, drenaje, ¿no? Exacto. Entonces, justo lo que comentábamos, ¿es un derecho humano o no es un derecho humano? No todos lo tienen, ¿no? No se los podemos ofrecer a todos. Entonces, yo creo que en este momento, ¿no?, en el 2018, yo creo que diríamos que el internet por ahora no es un derecho humano. Correcto, aunque todos quisiéramos tener esa conectividad en todos lados, en todo momento y que nos saliera gratuito, no, así es, no es un derecho humano. Entonces, ojo también con esto, porque luego el juego de palabras es lo que nos hace ver ciertas actividades o conductas parecer, ¿no?, que son derechos humanos, y entonces lo cual es de que se ha vuelto una moda, ¿no? Esto de derechos humanos, no, mamá, pues yo tengo derechos, no, mamá, papá, no me puedes regañar, no puedas hacer esto. Tengo los derecho, maestros, ¿no? Tampoco, tengo derecho tengo a estar 24 horas al día al internet, ¿no? En internet. Exactamente, hay es que, mi derecho humano, ¿no? Sí, exacto. Y la convivencia con la familia, y los deberes en la casa, y las responsabilidades en la escuela quedan a un segundo o tercer grado. Exacto, rezagadas. Efectivamente, ¿no? La conclusión es que no es un derecho humano, tampoco está en un tratado internacional, tampoco no toda la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo para esto. ¿Por qué? Porque no lo pueden dar y proporcionar a todos los habitantes del mundo, ¿no? Como si fuera como el otro, ¿no? O sea, no sé, los derechos, el derecho a tener un nombre, ¿no? A lo mejor. Nombre, nacionalidad. Exacto, claro, ¿no? La educación, la salud, que también en eso se han hecho muchos esfuerzos y aún así no combatimos todo, ¿no? Exactamente. Entonces Roger, me gustaría preguntarte, ¿ocupas Instagram, Twitter, Facebook? Pues sí, así es, Nat, pues yo también le entré ya a esto de las redes sociales, porque dice por ahí un video que si no entramos a las redes sociales no existimos, ¿no? Exacto, pues vamos a ver algunas cifras, si me ayudan con la infografía número 3. Bueno, dice, en redes sociales hay alrededor de 2,788 millones de usuarios. Facebook, que es la red social más ocupada, tiene 1,900 millones de usuarios mensuales activos.
El rango de edades va de 18 a 49 años, más o menos. Twitter con 317 millones de usuarios activos al mes. El rango de edad es de 18 a 29. Y bueno, Instagram con 600 millones de usuarios al mes, donde el 90% tiene menos de 35 años. Está interesante, ¿no? Yo ocupo todas, ¿no? Todas estas redes sociales, pero soy muy afecta a Twitter. Síganme, arroba Nat Stevens. Ok, Nat, pues ya entonces ya dices tus comerciales. No, tú no sé si quieres que te sigan en alguna red social, Roger. Yo prefiero que mejor se comuniquen a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que ahí me puedan consultar perfectamente, ahí podemos platicar o alguna duda que tengan al respecto de esto. Y déjame, déjame dárselas. ¿Sí? Facebook, Comisión Mexicana de DH, Twitter, arroba ComexDH, Instagram, Comisión Mexicana DH. Y seguramente Síganos. También ya se saben todas las de Hetz Media, pero Exacto. vamos a también a compartirles, ¿no? Las de Hetz TV. El Facebook de Hetz TV, que es, búsquenlos como de Hetz Educativa. Media Educativa. Por ahí, Media Educativa. Uh-huh. Ahí también, para que ustedes estén pendientes, ¿no? Todos los programas, toda la información que están subiendo. Entonces, por ahí búsquenlos en Facebook y denles like también. Bueno, pues ahí van unas preguntas también para nuestros nuestros amigos que nos están viendo, ¿no? ¿Qué harían realmente, ¿no? Si no tuvieran internet, ¿cómo se lo imaginan? ¿No? ¿Cómo serían su vida diaria sin el internet? ¿Cómo se comunicarían con sus amigos, ¿no? ¿Les gustaría vivir en alguna otra época sin internet, ¿no? E igual también ¿cuál es su red social preferida, ¿no? ¿Cuál Exacto. es la que ellos también ocupan? Porque pues nosotros aquí mencionamos alguna Nat, pero Snapchat por ahí se quedó fuera, ¿no? Pero también Snapchat, que es una red social demasiado ocupada por adolescentes, ¿no? Esta que te cambia la cara, que puedes subir videos, ¿no? Que se eliminan cuando cumplen un día, ¿no? Se eliminan y van eliminándose y así. Entonces, bueno, está súper interesante. Si nos pueden contactar por nuestras redes sociales, bueno, ahí estamos nosotros pendientes, contestamos rápido, ¿no? Y también, bueno, si quieren mejor una llamada telefónica, también estamos, pues, para servirlos, orientarlos. Oye, Nat, ¿y tú crees que no, los papás, ¿no? Los maestros, los directivos, ¿creen que también estén en estas mismas redes sociales compartiendo con sus hijos, con los chavos, con los alumnos? ¿Sí crees que esté también en la misma red? Mira, yo creo que es importante que los padres de familia, ¿no? Y los docentes se puedan ir inmiscuyendo a lo mejor en el uso de estas redes sociales. Porque, bueno, muchas veces, ¿no? O sea, yo lo veo con mis papás, ¿no? Sí. Yo crecí en el siglo pasado, ¿no? Es lo que me comentan. No entiendo, ¿no? A la perfección esto que si Facebook, que si Instagram, que si el mismo, ¿no? Plataforma para ver películas y series, ¿no? No le agarran al 100 la onda. Entonces, yo creo que sí es responsabilidad de los maestros, ¿no? De los docentes y de los padres de familia saber en qué redes sociales andan los chicos, ¿no? Con quiénes están platicando. Muchas veces sí hay muchísimos peligros, ¿no? Si Uh-huh. no somos responsables ocupando estas redes sociales, ¿no? O pues sí, yo creo que responsables, ¿no? No somos responsables, las mal ocupamos y, bueno, vienen pues situaciones malas, ¿no? Que pueden estar pasando. Nat, el programa pasado precisamente estábamos compartiendo, ¿no? Este comentario del video, ¿no? De una juguetería, ¿no? En el que, bueno, pues como fue el 30 de abril, ¿no? Decían, ¿no? A los papás que cuál sería el mejor regalo para sus hijos, ¿no? Exacto. Y que decían que si una película, que si un videojuego, que si un viaje, esas cuestiones. Y cuando entrevistan a sus hijos, ¿no? Sus hijos lo que les piden es tiempo, ¿no? Uh-huh. Que dejen y guarden su celular y que les puedan dedicar tiempo, ¿no? Ahora yo volteo la pregunta y les digo, chavos, ustedes que nos están viendo, ¿no? De las escuelas secundarias técnicas, ¿ustedes guardarían también sus teléfonos? ¿No? Ustedes también le entran a este reto, ¿no? Exacto. Para que ustedes también guarden el teléfono y le pongan atención a sus papás y a sus maestros, ¿no? Exactamente. Y yo creo que ahí hay un reto también para los docentes, ¿no? Para ocupar estas tecnologías de la información, pero también para los chicos, ¿no? Saber cómo pueden aprender mediante estas redes sociales, el internet, ¿no? Tal.
Bueno, Nat, pues se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera que también poder compartir, así como hablamos ya con nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas, también con sus papás, ¿no? Uh-huh. Quisiera compartirles nada más rápidamente un decálogo, ¿no? Un decálogo práctico para los padres, para que también se puedan interesar en esto que están viviendo, porque no solamente que están viendo, sino que ya están viviendo sus hijos. Creo que a lo mejor interactúan más en las redes sociales que luego en la vida real. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, papás, maestros, también naveguen en internet con sus hijos, ¿no? Oriéntenlos sobre estas páginas desde ¿no? chiquitos, desde más niños, ¿no? Para que ahorita en la secundaria pueda haber esa confianza. Seleccionen los videojuegos, ¿no? Porque luego también están cargados de muchísima violencia. Establezcan normas, establezcan horarios para también poder conectarse al internet, ¿no? Enseñen a sus hijos, ¿no? El buen uso de los teléfonos móviles, ¿no? Y bueno, pues también tengan estas nuevas tecnologías en positivo, ¿no? No solamente que sean cuestiones nada más negativas y hablar de las cuestiones negativas, sino también háblense en positivo, ustedes también interactúen con ellos, ustedes también interésense en qué es lo que están ellos compartiendo, en qué se meten, con quién hablan, con quién platican, porque bueno, hay muchísimos riesgos. Nat, se nos termina el tiempo, ¿no? Siempre Exacto. quisiéramos que durara más, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos vamos a nutrir mucho de los comentarios y de los de las opiniones que nos están dejando ahí nuestros amigos, tanto en Facebook como también en nuestro programa de Conoce Tus Derechos. Exacto. Tenemos el hashtag Conoce Tus Derechos, ocúpenlo. Y bueno, recuerden que tenemos retos todos en este tema del internet, ¿no? Saber ocuparlo, ser responsables. Por un lado, ¿no? Los chicos, los maestros, a lo mejor aprender a usar estas tecnologías de la información, ¿no? Y hacer acercar un poco más el conocimiento. Bueno, también pues la cuestión jerárquica del gobierno también en abaratar un poco más los precios, ¿no? Del internet para que más personas puedan tener acceso a esta red, ¿no? A esta comunicación. Y bueno, creo que ahora sí ya sería todo. Se nos acabó el programa. Nat, solamente, bueno, déjame, me despido de todos nuestros amigos que nos están viendo, pero también de nuestros amigos que hacen posible este programa. Muchísimas gracias por todas las atenciones y sobre todo también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Gracias por el espacio, gracias por compartir este esfuerzo en la difusión de los derechos humanos. Nat, exacto. Pues bueno, vámonos porque quédense aquí en la programación de DGES TV. Porque DGES TV te ve aprendiendo.